Vittorio Miano, architetto del Congresso Nazionale. Benvenuti, avanti. Están circulando, por favor. Gracias. Chao. Una en forma de reunión en la que se ubican los ministros cuando concurren a la Cámara y otra rectangular donde se ubican los taquígrafos. Completa este espacio un imponente vitro con imágenes y el escudo nacional. A una altura de 20 metros o 26 metros de diámetro. Incluye tres pisos con balcones, y balconera hacia el centro. El entrado de la residencia está orientado sobre la puerta abierta. A sus costados se encuentra un banco de madera para funcionarios y autoridades. Frente a ellos, en forma rectangular, se encuentran las bancas repartidas en el Esto es un senador. 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 Es
Salón Arturo Humberto Illia es la denominación oficial o salón de lectura debido a que históricamente siempre fue ámbito de reunión de los senadores. Cumplía la función de antesala del recinto, donde se ultimaban los detalles de los discursos que brindarían. En la actualidad, este salón se emplea para reuniones de comisión, conferencias de prensa, tesis, presentaciones de libros, actividades a las que puedan ser. Buenas noches.